noches, bienvenidos a la edición central de UPAU Noticias. Empezamos esta jornada informativa extendiendo nuestras condolencias a todo el pueblo francés y con esta información, con sentidos homenajes, personas de diversos rincones del mundo han mostrado su apoyo a Francia tras el atentado en Niza que dejó 84 muertos ayer por la noche. La tristeza traspasó las fronteras. Homenajes espontáneos y mensajes de apoyo alrededor del mundo surgieron tras el atentado del jueves en Niza. Un hombre franco-tunecino de 31 años mató con un camión a más de 80 personas durante la fiesta nacional francesa. Estoy aquí frente a la embajada de Francia en Varsovia para rendir tributo a las víctimas de la masacre de anoche. Estoy muy molesta. Me pregunto qué le pasa a nuestro mundo, qué le pasa a la gente, cómo es posible. Es una verdadera tragedia. En la India, estudiantes de una escuela se reunieron para orar por las víctimas. En Sydney, se realizó una vigilia en la que se entonó el himno nacional francés y se guardaron minutos de silencio. En la embajada en Roma, se colocaron flores y mensajes de aliento. Tengo dos hijas que están viajando y estoy muy preocupada por ellas y estoy preocupada por mí y mi esposo cuando viajamos. El sentimiento se extendió también en el consulado francés en Nueva York. Sabemos que lo hicieron en aviones, en trenes, en estaciones, en teatros. Empezamos a sentir que puede ser en cualquier lugar, a cualquier hora, y ya no te sientes seguro en ningún lugar. El gobierno francés calificó la tragedia como un acto terrorista. Y vamos a conversar precisamente con Maxime Portales, director general de la Alianza Francesa de Trujillo, para ver cuáles son sus impresiones ante este hecho, pues, en Niza de ayer por la noche. Buenas noches, bienvenido a UPAU Noticias. Buenas noches, muchas gracias. Primero, extender nuestro saludo de parte de UPAU Televisión y también de UPAU Noticias en particular por este acto terrorista que, de verdad, sin ninguna justificación, aún no se explica por qué ni a qué. ¿A qué se le atribuye este atentado por todo el pueblo francés que está sufriendo actualmente? Y también saber cuáles son sus impresiones respecto a este atentado. Bueno, primero, gracias por sus palabras. Las impresiones obviamente son, bueno, el horror de la situación es la incomprensión realmente de lo que pasa. Y a la vez hay que tomar toda la información que recibimos con prudencia, ya que todavía no se sabe exactamente todo, bueno, no se saben todos los detalles, ¿no? Si no hay vínculos oficiales con el terrorismo islamista, etc. Entonces, obviamente este acto está alimentando la una cierta psicosis general que se estaba instalando en Francia. Es una capa más en la construcción de ese terrorismo, en realidad, que sea vinculado a este acto o no, contribuye de todas formas a la situación muy difícil que ya estamos viviendo desde hace casi 2 años en Francia, ¿no? Desde los atentados de Charlie Hebdo a inicios del 2015, ya es año y medio de terrorismo en Francia así seguido. ¿Por qué Francia se habría convertido nuevamente en un punto para otro atentado y tan cercano? ¿No? ¿Por qué considera usted que haya sucedido esto? ¿Por qué se ha convertido en un punto nuevamente? ¿Por qué es tan importante, ¿no?, hacer ese tipo de atentados en esta ciudad? Pues más que todo, varias veces el presidente de la República Francesa ha confirmado la intención de Francia de enfrentarse a la amenaza del terrorismo, de no mostrarse débil frente a esa violencia, a esa barbaridad. Entonces, obviamente, se convierte Francia en un blanco fácil para todo ese tipo de actos. Y también hay otra pregunta que se hace en todo el mundo, si es que ya Francia se encontraba en un estado de emergencia, ¿no? ¿Por qué se pudo vulnerar la seguridad en este caso? Y esta persona que aún, bueno, solamente se sabe que es de Túnez, pero no se sabe si pertenece a alguna facción, quizá terrorista, ¿por qué esta persona pudo vulnerar la seguridad y perpetrar este hecho tan abominable? Estaba justamente escuchando a algunos especialistas hablando del tema en Francia en la tarde,
y todavía no se saben todos los detalles, etc. Se sabe que el camión, que el arma que ha utilizado, es un camión, uh-huh. un camión alquilado, alquilado el día anterior, para, entonces sí fue un acto premeditado, preparado, pero ¿quién va a pensar que un camión estacionado en alguna parte puede convertirse en un arma así? Entonces, sí, parece que a pesar de todos los sistemas de seguridad que se han puesto en marcha desde ya varios meses en Francia, uh-huh. pudo pasar algo así. Me imagino que va a haber una investigación profunda para saber cómo los servicios de seguridad han podido dejarse así, engañar, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cómo puede ser? Pero quizás justamente los especialistas lo que dicen es que se están preparando, por ejemplo, contra algo que ya conocen, ¿no? Un terrorismo, por ejemplo, lo que ha pasado en el teatro en París, uh-huh. la vez pasada. Entonces, era algo que no se esperaba, una modalidad nueva y diferente, que no estaban preparados quizá para este tipo de acto. Sí. Entonces, una novedad en el modo operativo del terrorismo. Ahora, ¿cuál es el panorama que se pinta para la Unión Europea con este acto, con ese atentado? Ahora cualquiera de los países, quizá de Europa, también pueden ser víctimas de ese tipo de atentados. ¿Usted se ha podido comunicar con personas de Francia, de Niza, no. para ver cuál es la situación que ellos están viviendo? Todavía no he tenido contactos. Personalmente no tengo conocidos allá, pero directos. Tengo amigos que vienen de esta región, pero todavía no tengo más noticias. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que, para empezar, Francia va a tener que mantener su estado de emergencia. Uh-huh. Cuando justamente ayer el presidente, en su discurso de la fiesta nacional, estaba diciendo que ya era tiempo de dejar de estar así con ese miedo perpetuo. Uh-huh. Lo ha extendido tres meses más. Y más allá de esto, no, lo que podemos imaginar es un miedo más desarrollado aún por parte de la población francesa hacia la población de origen norteafricana, ¿no? El señor que ha, el terrorista es de Túnez, entonces imagínense, eso va a crear una vez más una psicosis y va a crear odio más que todo, como siempre, pero es justamente la misión del terrorismo, es lo que busca, y por eso es lo que tenemos que frenar nosotros, franceses, ciudadanos de todo el mundo, mostrando que no caemos en una psicosis, no caemos en este miedo continuo. Por eso anoche, por ejemplo, aquí en Trujillo, en la Alianza Francesa, obviamente mencionamos lo ocurrido, pero hemos seguido con las celebraciones, porque esas celebraciones son celebraciones de los valores más profundos de nuestro país y de nuestra nación. Bien, con usted queremos compartir una información también. Cantos, vigilias, oraciones y flores, incluso mensajes de solidaridad se han mostrado a lo largo del mundo, desde Australia, la India, España o Italia. Todo el globo terráqueo ha rendido tributo a las 84 víctimas del atentado en Niza, el tercero en Francia en los últimos 18 meses. Vamos a ver este video. Jestem tym naprawdę bardzo mocno zdruzgotana. Zadaję sobie pytanie, co się dzieje na tym świecie, co się dzieje z ludźmi. Jak, w ogóle jak można? Jest to tragedia, po prostu tragedia.
Bueno, este terrorista, presunto terrorista, pues ha arrasado con todo lo que encontraba a su paso, incluso habría encontrado formas alternas para captar a más personas en su camino. Se llevó la vida de 84 personas, cerca de 50 se encuentran también debatiéndose entre la vida y la muerte. Entre las 84 víctimas habían cerca de 10 niños y adolescentes que estaban festejando como todos esta fiesta nacional. Hasta el momento, bueno, se ha anunciado que peruanos no se encuentran dentro de esta lista, afortunadamente, pero igual el mundo se solidariza con este tipo de actos y condena el terrorismo en cualquiera de sus formas. Quisiera que por favor le dé un mensaje de paz o el que desee transmitirle en todo caso a las personas que son también francesas o que en todo el mundo están con este terror de que pueda suceder este tipo de actos en su país. Claro, pues obviamente pensando en las víctimas, obviamente y con toda la tristeza que esto genera, el mensaje es sí, un mensaje de paz, es de no caer en el odio, en el miedo de los demás y responder a esos actos con simplemente la idea de que son actos afortunadamente aislados, pero que generan mucho daño obviamente. Y no podemos generalizar esto a toda una población y a toda una nación, en ese caso Túnez, pero puede ser de otros orígenes, ¿no? Todos los musulmanes no son terroristas y eso es lo que tenemos que recordar. Es un mensaje de unión también. Claro, ¿no? Sí, que son los valores de Francia realmente. Y no hay que olvidar eso, especialmente en esos días de fiesta nacional. Okay. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa, ya volvemos.